En el vídeo de hoy vamos a hablar del invento que está revolucionando el mundo de la guitarra en los últimos tiempos. Un capo que nos va a permitir tocar ritmo, acordes y punteo al mismo tiempo. Y para que veáis que no os engaño... con camaradas, ¿qué tal estamos? Bueno, voy a intentar no enrollarme. Como siempre, desearos que estéis teniendo un día cargado de cosas ricas, de buen karma. Tal y como os he adelantado en la introducción, vamos a hablar de un capo, pero no de un capo cualquiera. Ya sabéis, un capo estándar es este que nos sirve para presionar todas las cuerdas en el traste que nosotros queramos. Esto tiene sobre todo sus ventajas a la hora de cambiar la tonalidad de las canciones. Pero hoy no vamos a hablar de este capo. Hoy hablamos de un capo que descubrí hace meses viendo un cover, un fabuloso cover del guitarrista italiano Luca Stricnoli, creo que se pronuncia así, de la canción Switch All of Mine. Me quedé un poco flipado porque lo que me parecía era que el capo te permitía presionar o no las cuerdas de ese traste. Y efectivamente, cuando conseguí adquirir uno de estos capos, vi que así era. Fijaros, tiene una estructura para anclar el capo a la guitarra, ¿vale? Mediante esta parte de aquí. Y aquí tenemos esta tuerca para poder ajustar. Esto nos sirve para poder poner el capo en cualquier tipo de guitarra con cualquier tipo de dimensiones. Y además, como estas piezas de aquí se pueden mover a la izquierda o a la derecha, podemos adaptar igual los pivotes que van a digitar las notas a cualquier tipo de guitarra. Incluso estoy convencido que lo podríamos usar para tocar ukelele. Pero me dejo de chácharas. Vamos a colocar el capo en el segundo traste, por ejemplo, ¿vale? Lo podríamos poner en cualquiera, pero lo vamos a poner en el segundo, ya que en la intro estaba tocando una improvisación con el acorde de mi menor. ¿Y cómo he conseguido que la guitarra tocada al aire, que así, fijaros, no estoy haciendo ningún acorde, no suena a mi menor? Pues presionando el pivote de la quinta cuerda y el pivote de la cuarta cuerda. Acordaros que mi menor es presionando en la quinta cuerda y cuarta en el segundo traste y el resto de cuerdas al aire. Pues una vez lo tengo colocado, fijaros que lo que voy a hacer es empezar a hacer un ritmo. ¿Vale? Ta 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 ta. Y como estoy en el acorde de mi menor, voy a emplear pues o la escala pentatónica de menor de mi, o a lo mejor la escala menor de mi. Creo que antes he hecho una especie de combinación. El caso es que nos ceñimos a una cuerda mismamente. Estoy haciendo ahora escala pentatónica. Estaba haciendo en mi intro, he estado jugando con la primera posición de la escala pentatónica, pero en el traste 12. Evidentemente este capo no nos va a servir para todos los acordes, por lo menos teniendo solo un capo. Fijaros, ¿qué otro acorde podríamos hacer fácilmente? Pues la. ¿Por qué? Porque la es otro acorde en el que todas sus notas, de acuerdo, se presionan en el traste 2, en un único traste. Ahí ya tengo mi la. Habéis visto, este es uno de los fallos que le he encontrado a este capo. Y es que a veces se suelta un poco una de las cuerdas, sobre todo cuando le hacemos hammer o pull-off, ¿de acuerdo? Probablemente sea fallo mío porque no esté aún poniendo bien del todo el capo, ¿de acuerdo? Realmente me lo compré hace bien poquito.
realmente no podemos dar muy fuerte algunas articulaciones porque se nos sale un poco. Ese es uno de los fallos. El otro fallo que le he visto es que cuando estás cambiando de guitarra, pues bueno, es cierto que soy novato con este tipo de capo, pero la verdad es que a veces tardo un poco de tiempo entre reajustar las dimensiones del capo. Pero por lo demás, la verdad, me está dando una vidilla que no veáis. Y podéis pensar, pero a ver, Juancho, ¿el capo este solo sirve para tocar en un acorde? No, no, para nada. Yo armo, imaginaros, vuelvo al mi menor y yo si quiero, por ejemplo, estoy tocando en mi menor. Lo único que voy a tener que emplear acordes y cejillas a partir del segundo traste. Por ejemplo, mi menor. Si yo quisiera hacer un do, pues lo hago con cejilla, es lo más fácil, ¿vale? Sol con cejilla y el re también. Entonces, a la hora de utilizarlo, lo que voy a hacer, sobre todo para no complicarme la vida, es utilizar quintas y cejillas. Pero no me quiero enrollar. Si os ha interesado el tema, por favor, dejadmelo en los comentarios. Incluso me puedo atrever a hacer algunos tutoriales enseñando canciones concretas con este tipo de capo, con el plexi capo. Que sepáis que, bueno, hay distintas marcas que lo comercializan, yo no tengo relación con ninguna. A mí me costó unos 36 euros y sé que hay algunos más baratos, pero bueno, no me fiaba del todo, ¿de acuerdo? Así es que por eso elegí este. Pero vamos, lo importante es que este capo os va a servir para experimentar, para abrir nuevas dimensiones dentro de los colores y los sonidos que pueda vomitar vuestra guitarra. Y sin más, camaradas, desearos que tengáis un día cargado de buen karma, rock and roll y mucho, pero que mucho buen sexo. Y es que sé que la vida es deliciosa si la mezclas con buen karma y buen sexo. Ven, olvídate de miedo.